Hola, estoy hablando con un hombre que trabaja hace muchos años en la ciudad de Pando. ¿Cuál es tu nombre? Pablo Álvarez Luzardo. Y hace tiempo que te conozco, Pablo, y siempre vendiendo el 5 de oro. ¿Hace cuántos años que estás en la calle vendiendo? 70. No, 70 años, ¿70 años vendiendo? Sí, voy a cumplir 80 ahora en Navidad. ¿Qué día cumplís 80? El 24 de diciembre. No te puedo creer. Soy del signo Capricornio, mejor signo que hay. ¿Y hace 70 años que estás vendiendo? En la calle. En la calle. Lotería, quinera, todo. ¿Y tenés alguna jubilación, alguna pensión? Sí, tengo. ¿Tenés? Tengo. ¿Y la plata no alcanza o esto lo haces para divertirte? No, a mí me gustan todas, la plata no me alcanza. Pero igual, no estoy desconforme. Tengo salud, que es lo principal. Cuando decís que te gustan todas, ¿qué significa? Jugar a la quinera, a las carreras, a la ruleta. Ah, ¿te gusta la timba? Claro. ¿Y vendés timba y la tirás en la timba también? Claro, claro. Y escuchame una cosa, Pablo. ¿Alguna vez vendiste el 5 de oro? Vendí una vez a un caudillo blanco de Pando. El Hugo Estefan. El Hugo, el peluquero. Sí. El peluquero del presidente de la República. Sí. 05, 11, 21, 25 y 33. Ese día aceptaron 9, 30 mil dólares cada uno. ¿Y cómo? 9 personas, no me diga que hiciste el mismo número y le vendiste a 9 personas. No, yo hice eso, pero todo el mundo hizo ese número de 5 de oro. Hay que preguntárselo a Lugo, a ver si yo estoy mintiendo. No, te creo. Decime, Pablo, ¿cómo vivís vos? Porque vos en Pando no vivís. No, vivo a pulmón. ¿Y en dónde vivís? Vivía en Pinamar. Pinamar, qué belleza, ¿no? Usted sabe bien. Yo no sé, ¿por qué me decís que yo sé? Yo no sé, Pablo. Pinamar es algo espectacular. A ver, contame una anécdota de Luis Alberto Lacalle. Llegó un día a Pando, a ver, contame. Un día yo estaba acá en el bar de acá, Plaza, y paró un auto y me dijo. Pará. Estás hablando de cuando el bar Plaza existía, ya claro, no existe. Claro, hace muchos años. Claro. ¿Hace cuántos años? No recuerdo ahora, pero hace muchos años. Bueno, contale la anécdota, dale. Yo estaba sentado ahí y paró él y me dijo, señor, ¿usted no conoce a Caruso? Y le digo, sí, lo conozco, pero no sé dónde vive. Ajá. Es la verdad. ¿Y quién era? ¿Luis, padre o hijo? No, el hijo, sí, señor. Me acuerdo, no sé qué, un auto chico era, no me acuerdo. Yo no miento. ¿Y cómo llegó? ¿Llegó a la casa el hombre? No sé. Después lo perdí de vista. Ah, ¿no lo viste más a Luis? Porque yo no sabía dónde tú vivías. Ajá, está bien. Y decime una cosa, ¿por qué venís todos los santos días para Pando? Venís de Pinamar. ¿Por qué no te quedás ahí en la costa vendiendo? No, porque acá tengo muchos amigos, ¿no? Muchos amigos. Tengo también enemigos, ¿no? Pero tengo muchos amigos. ¿Entiendes? ¿Cómo vas a tener enemigos? ¿Quién puede no quererte a vos, Pablo? Bueno, pero como todo, como decía el contador Damiani, no soy una moneda de oro para que todos me quieran. ¿Has hecho alguna maldad para que la gente no te quiera? La gente, nadie es perfecto, ¿no? Por supuesto. Bueno, Pablo, ¿querés darle un mensaje a la gente de Pando? Sí, ¿no? Que deseo lo mejor, no solamente para la gente de Pando, para la gente del Uruguay. Ajá. ¿No? Pienso que eso, porque la vida es tan corta que todos tienen derecho a la felicidad pública. Gracias, Pablo. Estamos.